A finales de julio de 1588, la desmesurada armada invencible de Felipe II irrumpe en el Canal de la Mancha con el empeño de saquear Londres y derrocar a la reina Isabel I. No hay quien pueda detenerla salvo la infantería. ¿Y con cuánta infantería cuenta Isabel I? Respuesta, con muy poca. Entre Inglaterra y su inminente destrucción tan solo se interpone una variopinta flota comandada por un gallardo corsario, Sir Francis Drake. Era un patriota, pero a su parecer un aspecto fundamental de la guerra era obtener un botín, saquear los tesoros del enemigo. La Armada Invencible. La isla escocesa de Fer, 1970. El arqueólogo submarino Colin Martin realiza un asombroso descubrimiento. El pecio intacto de un barco perteneciente a la Armada Invencible. Entre los artefactos recuperados, Martin halla atractivas pistas acerca del colosal enigma que rodea a la gran flota, incógnitas que han desconcertado a los historiadores durante centurias. ¿Cómo es posible que unas fuerzas tan imponentes fracasasen en su misión de conquistar Inglaterra, una guerra que España daba por ganada? Antes de descubrir un buen número de pecios de la Invencible, tan solo sabíamos lo que nos decían los documentos. Hallando los restos de los navíos, estudiándolos mediante técnicas arqueológicas modernas y reconstruyendo su fisonomía previa al naufragio, estamos viajando en el tiempo. 1558, el gigantesco imperio español se dispone a ceñir todo el globo terráqueo. Con sus territorios extendiéndose desde Finisterre hasta Macao y las Indias Occidentales, el rey Felipe de Habsburgo es el soberano más poderoso del mundo. A raíz de la conquista de las Islas Filipinas, que comenzó en 1565, se puede afirmar que, en rigor, en su imperio jamás se ponía el sol. La adición del Reino de Portugal lo redondea. Pero una vez que tienes las Filipinas en el otro extremo del mundo, posees un imperio enorme. Felipe II trata de aunar todas las naciones católicas bajo una misma corona. Su estrategia incluye casarse, siendo aún príncipe de Asturias, con su prima, la católica María Tudor, a la sazón reina de Inglaterra. Se trata de una jugada calculada para procurar protección a sus posesiones flamencas contra una posible invasión francesa. Uno de los grandes atractivos del matrimonio con María Tudor, una mujer mucho mayor que Felipe y que posiblemente ha sobrepasado la edad fértil, es no obstante que se trata de la reina del país que se encuentra frente a los Países Bajos, y aunar Inglaterra y los Países Bajos le brinda protección para sus territorios. A instancias de su esposo Felipe, la reina María Tudor comienza a instituir una armada moderna. Bautiza su primer barco con el nombre de Felipe y María en conmemoración de su casamiento. Sin embargo, se avecina una contrariedad. María fallece a causa de un cáncer de ovarios. Cuando la hermanastra de María, Isabel I, sube al trono en 1558, comienza inmediatamente a restaurar el régimen protestante en Inglaterra. En un postrer intento de detener el proceso, Felipe escandaliza al mundo proponiendo matrimonio a Isabel. Creedme, si no fuese por el amor de Dios, jamás haría tal cosa. Nada podría obligarme a ello, salvo el claro convencimiento de que de este modo ganaría el reino de Inglaterra para su servicio y fidelidad. Isabel rechaza a su reacio pretendiente y Felipe regresa a España, abandonando por el momento toda esperanza de conservar vivo el catolicismo en Inglaterra. Felipe e Isabel coexisten razonablemente en paz durante sus primeros 10 años de reinado. Pero después Francis Drake y John Hawkins regresan del Caribe afirmando haber sido atacados por los españoles. Durante varios años el capitán inglés John Hawkins y su joven primo y pupilo Francis Drake han explotado una lucrativa ruta de tráfico de esclavos entre África y las colonias españolas del Nuevo Mundo, ocasionando grandes disgustos al rey Felipe. Estrictamente hablando, estos hombres eran piratas, y pocos de ellos se plegaban a la autoridad de Isabel I, por mucho que ésta financiase sus expediciones. Drake alegaba contar con el beneplácito de la reina, pero jamás lo demostró a nadie, de modo que los españoles consideran esta práctica mera piratería.
Cuando las tormentas fuerzan a las baqueteadas naves de Hawkins a buscar abrigo en un puerto mexicano, la Armada Española no deja pasar la oportunidad de tender una trampa a los incautos ingleses. Hawkins y parte de sus hombres se las compusieron para huir por los pelos a otro buque llamado Minion. Y el propio Drake se embarcó en un pequeño navío. Hawkins le envió órdenes de regresar. Volved, llevo demasiados hombres a bordo de esta nave y quiero que recojáis a algunos. Drake hizo caso omiso a su orden, no regresó y partió por su cuenta de aquel puerto, abandonando a Hawkins con su barco sobrecargado. Respaldando a sus capitanes corsarios, Isabel responde a este ataque a las naves inglesas, asaltando 5 galeones españoles cargados de tesoros. Felipe II, airado, comienza a maquinar un modo de derrocar a Isabel. Inopinadamente se le presenta la ocasión propicia en 1570, cuando el Papa Pío V excomulga a la soberana. La bula de Pío V declara depuesta a Isabel y autoriza a cualquier católico para asesinarla y a cualquier monarca católico para destronarla. De modo que el Papa recurre a Felipe II y le propone hacerse cargo de la empresa. Al principio el rey no se muestra interesado. Sin embargo, un agente papal destinado en Inglaterra, Roberto Ridolfi, se presenta en la corte española y dice: «He urdido una conspiración para vos». El intrincado plan de Ridolfi para asesinar a Isabel y sustituirla por la católica reina de Escocia, María Estuardo, intriga a Felipe. Promete enviar fuerzas invasoras a fin de secundar la insurrección, si bien jamás llega a estallar. Los espías de Isabel descubren el complot. Arresta a los conjurados. A raíz de la maquinación de Ridolfi, Isabel está dispuesta a cooperar con cualquier opositor a Felipe II. Isabel comienza a proveer descaradamente de fondos y tropas a los revoltosos holandeses a fin de sostener su guerra contra España. Más adelante pone en práctica una campaña para atacar a Felipe donde más le duele, en su bolsa. A partir de 1572, Isabel comisiona a Hawkins y Drake para emprender una serie de expediciones corsarias. Con la mayor frescura saquean las posesiones españolas de la cuenca del Caribe, capturando un sinnúmero de ricos botines. Francis Drake adquiere una reputación casi mítica entre los españoles a causa de sus diestras y audaces hazañas. Cada vez que enviaban informes a la metrópoli, en lugar de escribir que se había producido una incursión pirata y la ciudad había resultado incendiada, decían: «Hemos padecido la peor correría pirata imaginable. No solo es un pirata y por añadidura inglés, sino que se trata de Drake, el dragón». Cuando Felipe II envía una inmensa flota a la caza de Drake, el artero navegante pone rumbo oeste y regresa a Inglaterra circuyendo el globo, convirtiéndose así en el primer inglés que logra semejante proeza. Se trata de una circunnavegación. Drake bate un récord al completar la vuelta al mundo, obteniendo un magnífico botín asaltando y asesinando. Y todo ello a expensas de Felipe II. Al rey prudente le hierve la sangre cada vez que recibe noticias de un nuevo golpe inglés. Y sin embargo se resiste a contraatacar contundentemente. Por fin, el rey se ve obligado a tomar la iniciativa en 1585 cuando Drake traslada sus racias a los puertos gallegos, según se dice, profanando iglesias y atacando a curas y monjas. Es la guerra. Y Felipe II escribe de inmediato al Papa diciéndole: «Santidad, ahora estoy listo para hacer cuanto me pedisteis. Destruiré a Isabel y lo haré ya». En 1585, con la espina de las recientes correrías de Francis Drake aún clavada, el rey Felipe de Habsburgo toma la trascendental decisión de invadir Inglaterra y derribar a la reina Isabel. Escribe a sus comandantes más destacados, el duque de Parma, que está al mando de las tropas de los Países Bajos, y el marqués de Santa Cruz, almirante de la flota de Lisboa, y les dice: «Quiero invadir Inglaterra, ofrecedme un plan». De modo que, tras consultar a sus expertos, ambos se presentan con fabulosos proyectos en los cuales, claro está, cada uno de ellos asume el papel protagonista. El marqués de Santa Cruz responde el primero: «Una gran armada navegará hasta Inglaterra y desembarcará una fuerza invasora». 18 días más tarde, el duque de Parma remite a su rey una misiva de 28 páginas en la que detalla su plan. Una ofensiva relámpago sobre Londres por parte de sus tercios de Flandes.
Tanto el de Santa Cruz como el de Parma presentaron sus respectivos ardides a Felipe II, y este los revisó y comenzó a urdir su propia estrategia. Felipe, tomando una funesta decisión, ordena que se combinen ambos planes. El marqués de Santa Cruz zarpará de Lisboa al mando de una gigantesca armada, se reunirá con el ejército de Flandes, del duque de Parma, y juntos sitiarán Londres. Tan grandiosa táctica enamora a Felipe hasta tal punto que parece ciego ante los riesgos inherentes al intento de aunar dos grandes contingentes militares separados por 1.800 kilómetros. Todos los oficiales españoles que algo sabían acerca de estas cuestiones habían admitido que el plan flaqueaba en lo fundamental. Cuando el marqués de Santa Cruz, cargado de razón, dice: ¿cómo vamos a tener buen tiempo en el Canal de la Mancha? El rey le responde: Dios proveerá. La verdad es que se trata de un pobre sucedáneo de la estrategia. Apenas se ha secado la tinta del secreto plan de invasión tramado por Felipe cuando los espías de Isabel la ponen al corriente. Hace tiempo que la reina sospecha de una posible invasión por parte de Felipe. De modo que en 1583, y en previsión de tal suceso, había fundado una comisión real para la armada. La comisión continúa la labor que comenzara en tiempos del matrimonio de Felipe con la reina María Estuardo, aunque con ciertas variaciones. Todos los nuevos buques se diseñan y construyen para ser más rápidos, presentando una proa más baja y castillos de popa, líneas más puras y cubiertas de cañones más largas. El galeón rápido, que es una nave muy estilizada y veloz, muy fácil de maniobrar y equipada con artillería pesada, era completamente distinto al navío de transporte de tropas español, que en rigor no servía más que para desembarcar las tropas invasoras. Además, Isabel ordena que sus antiguos buques se retiren del servicio y se reacondicionen para incrementar a sí mismo su velocidad. El Felipe y María, construido en honor al rey Felipe, es rebautizado con el nombre de Nonpareil y se dispone para atacarlo. Una de las grandes ironías de la historia es que cuando Felipe vino a Inglaterra en su juventud, una de las pocas cosas que hizo fue emprender la modernización de la marina inglesa. Esos mismos barcos, unos años más tarde, estarán a la vanguardia de la defensa inglesa contra la propia armada de Felipe. A fin de ganar tiempo para disponer sus defensas, Isabel azuza una vez más a Sir Francis Drake. El 29 de abril de 1587, el marino perpetra un osado ataque sorpresa en la bahía de Cádiz, donde se están aderezando muchos barcos de la Armada Española. Drake cruzó el puerto cañoneando y abordando las naves. Arrambló con todo lo que quiso y quemó cuanto no pudo llevarse. En menos de un día, Drake saquea y destruye dos docenas de buques de guerra. Temiendo que a renglón seguido el desvergonzado pirata tienda una celada a la flota del Tesoro, Felipe ordena al de Santa Cruz que conduzca los 37 navíos restantes en persecución del inglés. La táctica de Isabel surte su efecto. Los preparativos de la armada se ven radicalmente interrumpidos. La destrucción sembrada por Drake en el puerto de Cádiz retrasó a los españoles cerca de un año, y todo el trabajo invertido en la flota hasta entonces tenía que rehacerse. Santa Cruz tarda 5 meses en regresar con una flota diezmada por las tempestades y las enfermedades y acucientemente necesitada de reparaciones. Sin embargo, el rey siente la urgencia de fletar la armada. Para Felipe se ha convertido en un pozo financiero sin fondo, de modo que insiste al de Santa Cruz. Es tanto el tiempo que se ha perdido hasta ahora, que cada hora de dilación me causa más aflicción de la que podáis imaginar. Os encomiendo y ordeno con la mayor severidad que partáis antes de que finalice el mes corriente. Santa Cruz es incapaz de satisfacer las demandas del rey. Contrae el tifus y fallece el 9 de febrero, abandonando una armada desquiciada en ausencia de su almirante. El rey debe encontrarle un sustituto inmediatamente. En Lisboa nadie cuenta con la experiencia ni el estatus social necesarios para comandar una flota tan aristocrática. La armada ha atraído a sus filas a todo tipo de notables españoles, así que quien quiera que asuma la responsabilidad del marqués debe gozar de distinción social. Así las cosas, el duque de Medina Sidonia es el candidato lógico. Pese a ostentar un título y un linaje adecuados para el cargo, Medina Sidonia carece de experiencia naval.
Cuando Medina Sidonia recibió el nombramiento de manos de Felipe, al parecer se quedó estupefacto. Era consciente de los problemas y, a mi juicio, sabía perfectamente que no era el hombre idóneo. No dudo que Vuesa Majestad me otorgará la merced que humildemente le suplico, y no me encomendará un menester del que a buen seguro no podré responder a satisfacción, puesto que ni sé ni entiendo de él. Me falta la salud precisa para navegar y no dispongo de dineros que gastar en la empresa. ¿Y por qué, se preguntarán, sigue adelante el rey? La respuesta es muy interesante. Los secretarios del rey leen la misiva, pero no se la transmiten. Responden directamente a Medina Sidonia. No se la hemos mostrado al rey, porque todo el mundo sabe que se os ha encomendado esta misión. Y si se supiese que habéis escrito en términos tan pusilánimes, quedaríais desacreditados inmediatamente. Se trata de una amenaza bien tangible y surte efecto. Al cabo de una semana, Medina Sidonia cabalga hacia Lisboa. Ahora la suerte de la Armada se encuentra en manos del reluctante e imperito duque de Medina Sidonia, de 38 años. Tras la muerte inesperada del marqués de Santa Cruz, el rey Felipe II se apresura a buscarle un sustituto capaz de poner a punto la grandiosa Armada Invencible. Se decide por el duque de Medina Sidonia. Felipe II lo nombra comandante. Él se muestra remiso, pero acude a Lisboa y, sorpresa, al cabo de 6 semanas, la armada se hace a la mar. En 6 semanas zarpa. No está mal. El duque, un puntilloso organizador, se hace a la mar en un tiempo récord al mando de una armada que incluye unos 19.000 infantes, 7.000 marineros, 1 millar de caballeros de fortuna, 180 clérigos y 130 navíos para transportarlos a todos. A los ojos de las multitudes que desfilan diariamente por el puerto, la armada merece el apelativo de invencible. Mas las apariencias engañan. A fin de obtener los barcos necesarios para una empresa de tal envergadura, Felipe de Habsburgo hubo de esquilmar todo su imperio, principalmente a costa de los navíos mercantes que se reconvirtieron en buques de guerra. La armada es, en gran medida, una mezcolanza, se podría decir. Los tipos de nave eran variados, las baterías de cañones disparejas, las tripulaciones eran diversas, todo carecía de auténtica uniformidad. A fin de armar a esta dispar flota, Medina Sidonia requisa todos los cañones que encuentra en el vasto imperio español y apremia las fundiciones para que fabriquen más piezas de artillería. En su prisa por desplegar la armada, la cantidad prima sobre la calidad. A resultas de tanta precipitación, buena parte de los 2.431 cañones de la flota es de muy pobre factura. Sus diferencias son extraordinarias. Por ejemplo, el escuadrón castellano, que cuenta con barcos muy buenos, carece de artillería suficiente. Monta cañones de 12 libras, que no están mal para vérselas con corsarios y piratas, pero no sirven para encarar una batalla naval. El 25 de mayo de 1588, Medina Sidonia despacha un correo al duque de Parma, comandante de las tropas terrestres de los Países Bajos, informándole de que la armada invencible se hace a la mar. Recomienda al de Parma que comience a disponer sus tropas para el encuentro y subsiguiente conquista de la Inglaterra protestante. Bautizada con el nombre oficial de Felicísima Armada y bajo el pendón de la Cruzada Católica, Felipe considera a su flota imbatible, amparada por la mano de Dios. En sus instrucciones a la Armada, hace hincapié en la sagrada empresa que la flota se dispone a acometer. Proscribe expresamente la blasfemia, la sodomía y las mujeres a bordo, todo cuanto pudiese comprometer el cariz religioso de la expedición. Pronto, el destino pone a prueba las convicciones de Felipe, ya que la Invencible ha de vérselas con una intempestiva borrasca. Para el 24 de junio tan solo han llegado a la altura de La Coruña y allí lo sorprende una violenta galerna que dispersa la flota. En una carta al rey, Medina Sidonia pone en duda que Dios milite verdaderamente en el bando español, provocando una irada respuesta de Felipe. Yo tengo ofrecido a Dios este servicio. Adelantaos pues a lo que os toca. El
El 29 de julio de 1588, los faros de alarma llamean por toda la campiña inglesa, proclamando que ya se ha avistado la armada frente a la costa. Circula la famosa anécdota de que Sir Francis Drake estaba jugando a la petanca en el How de Plymouth al recibir las nuevas, y el capitán respondió al tanero: tenemos tiempo de sobra para terminar la partida y derrotar a los españoles. Si bien la anécdota probablemente sea apócrifa, lo cierto es que los ingleses no embarcaron inmediatamente. Con los vientos y la marea en dirección a Plymouth, se encontraban atrapados en su propio puerto. El almirante Juan Martínez de Recalde, segundo comandante de la Armada, repara en que la flota inglesa se encuentra en un aprieto. Así que envió un mensaje a Medina Sidonia recomendándole un ataque a gran escala al puerto de Plymouth. A mi juicio, si se hubiesen situado a la entrada del puerto de Plymouth y quizá les hubieran enviado un puñado de brulotes, barcos incendiados, los ingleses habrían estado perdidos. Sin embargo, Medina Sidonia ha recibido órdenes estrictas de no atacar a no ser que se vea obligado a ello. Su misión consiste en reunirse con el duque de Parma e invadir Inglaterra. Por consiguiente, decide ignorar a quienes le sugieren atacar Plymouth y continúa avanzando por el Canal de la Mancha, permitiendo así que los ingleses salgan y los combatan. Se libraron por los pelos. Pienso que fue un error. Al alba del 31 de julio, los vigías de la Armada descubren con sorpresa que una gran flota ha aparecido como por arte de magia por Barlovento. Haciendo un esfuerzo hercúleo, las 70 naves inglesas han salido del puerto de Plymouth remolcadas por botes de remos. Amparada por la oscuridad, la flota del almirante Charles Howard ha rodeado a la armada y goza de la gran ventaja de estar situada a Barlovento. En una batalla naval, el bando que se encuentra contra el viento tiene las de ganar. De modo que situarse a Barlovento, como se dice más apropiadamente, te confiere una ventaja inmediata sobre tu enemigo. Y los ingleses se situaron de este modo desde el principio. Al verse enfrentada a la flota inglesa, la armada maniobra con destreza, adoptando una formación de batalla en forma de media luna, con los navíos más robustos en las alas de vanguardia y los más frágiles protegidos en el interior. Los ingleses debieron de pensar: Dios mío, estos tipos saben lo que se hacen, ya que se trata de una hazaña naval impresionante. Resulta difícil imaginar cuán imponente debió de resultarles la Invencible a los ingleses la primera vez que la divisaron. Posiblemente se trataba de la mayor concentración que nadie hubiera visto. La excelente disciplina que los españoles demostraban en la formación convertían a la armada en un objetivo demasiado formidable para atacarlo. Y los ingleses, al principio al menos, no tenían ni la más remota idea de cómo acometerla. Cual David encarándose a Goliat, los navíos ingleses se aproximan a la armada con cautela, escogiendo uno de los buques de la parte externa de la formación como blanco de su cañoneo desde la lejanía. El San Juan de Portugal, buque insignia del almirante Juan Martínez de Recalde, es la víctima del primer asalto, recibiendo más de 300 impactos. Pese a que la lejanía del atacante minimiza los daños, Recalde teme que su miscelánea artillería no sea rival para la superioridad inglesa en potencia de fuego. Puesto que nuestras naves mediterráneas no están dotadas de tanta artillería pesada como las enemigas, estas se aproximarán y nos infligirán cuantiosos daños. El barco de Recalde sobrevive a la primera jornada de batalla. Sin embargo, otros navíos españoles no tienen tanta fortuna. Un buque llamado San Salvador estalló y hubo de ser evacuado por los españoles. En la confusión ocasionada por este incidente, otro navío, el Nuestra Señora del Rosario, uno de los mayores y mejor armados de la flota, colisionó con otro buque de la Armada. Pierde el palo mayor, y un barco sin palo mayor es ingobernable. Así que Medina Sidonia, antes que nada, trata de echarle un cable. Este se parte. Entonces, tiene que decidir. ¿Aguardamos a que se repare o seguimos avanzando? Si queremos cumplir nuestras órdenes, debemos arribar a Flandes lo antes posible. Y finalmente se decide por esto último. El segundo comandante, Juan Martínez de Recalde, se opone vehementemente a tal decisión. Pero una vez más, el obstinado Medina Sidonia hace valer su autoridad. En Nuestra Señora del Rosario, con 50.000 ducados del Tesoro Real y grandes provisiones de preciosa pólvora a bordo, es abandonado a su suerte para que se defienda por sí solo de la envalentonada armada inglesa. Al amanecer del 1 de agosto de 1588... el comandante del malhadado Rosario descubre atónito que la armada se ha esfumado.
lo ha abandonado, continuando viaje hacia Flandes, donde se encontrará con el duque de Parma. Siguiendo la estela del maltratado navío, navega un solitario galeón inglés, el Revenge, la venganza, el buque insignia del mismísimo Francis Drake. El capitán del Rosario se enfrenta a una crucial decisión. El comandante, un tal don Pedro de Valdés, es miembro del Consejo de Guerra y está al tanto de absolutamente todo el plan. Y dice, solo me rendiré a Sir Francis Drake en persona. Y la respuesta a su mensaje, aunque parezca mentira, dice, Drake viaja a bordo del barco que tenéis enfrente. Réplica, de acuerdo. Y Drake sube a bordo, recoge su espada y se lleva con él a don Pedro. Su colega, el capitán Martin Frobisher, se burla de la acción de Drake. Para capturar el Rosario, Drake ha tenido que abandonar su posición a la cabeza de la flota, permitiendo así que el resto de las naves se dispersen durante la noche. Sus compañeros estaban furiosos, no por haberlos abocado a tan tremendo riesgo, sino por haber sido el primero en hacerse con el tesoro. Cuando Frobisher descubrió lo que Drake había hecho, pensó que había actuado así bien por cobardía, bien por traición. Dijo, desconozco el motivo, pero a fe mía que es uno de esos dos. Lo que Frobisher no sabe es que Drake podría haberse apoderado de algo más que el tesoro del Rosario y su capitán. No es más que una teoría, pero a mi juicio, el hablar directamente con uno de los capitanes del escuadrón, sometiéndolo a un sutil y mesurado interrogatorio, descubriendo quizá cómo habían concebido la ofensiva, es como apoderarse de los planes secretos del adversario. Al día siguiente, Drake arremete contra un nuevo barco español. Lo rodea una y otra vez lanzándole andanadas. Se diría que trata de averiguar cómo responden los españoles, y la respuesta es no hacen nada. En los días siguientes a la captura del Rosario, los comandantes ingleses se muestran más atrevidos. Se aventuran más cerca de los buques españoles y los acosan con un fuego incesante. Aún así, el intenso cañoneo parece incapaz de frenar el implacable progreso de la armada incontenible hacia los Países Bajos, donde se encontrará con el ejército del duque de Parma para invadir Inglaterra. Sin embargo, el constante avance de su flota no reconforta a su comandante, el duque de Medina Sidonia. Pese a haber despachado mensajeros diariamente, Medina Sidonia aún no ha recibido una sola misiva del duque de Parma. Le escribe casi a diario. Querido duque, aún no he recibido noticias de vos. ¿Qué sucede? Y se diría que jamás la recibe. Resulta muy difícil navegar hasta los Países Bajos a golpe de remo o de vela y regresar. En el siglo XVI, las comunicaciones constituían un grave problema. Nosotros estamos tan acostumbrados a la comunicación instantánea que no nos hacemos a la idea del alcance de la dificultad. Desde luego, es uno de los grandes defectos de la campaña. Medina Sidonia convoca un consejo de guerra que recomienda fondear la armada en el protegido puerto del extremo opuesto de la isla de Wight, hasta que se reciba la confirmación de que las tropas del duque de Parma están listas para zarpar de los Países Bajos y salir al encuentro de la Invencible. El 4 de agosto de 1588, Medina Sidonia ordena poner rumbo al puerto. Pero los ingleses se habían apercibido de sus intenciones. El escuadrón costero, comandado por Martin Frobisher, se interpone entre los españoles y la costa. Y a resultas de ello, los españoles se ven empujados hacia unos bajíos considerablemente peligrosos. Tras impedir la entrada de la armada a puerto, los almirantes Howard, John Hawkins y Francis Drake conducen sus escuadrones sin temor hasta situarse en medio de la armada, batiéndola con un fuego sin tregua. La feroz batalla se prolonga durante horas, y al disiparse el humo, la armada se ha alejado del refugio que le brindaba la isla de Wight. Ambos bandos saben que los españoles no tendrán ocasión de detenerse entre la isla de Wight y el paso de Calais. Posiblemente por eso apenas se lucha durante los 3 días siguientes. Medina Sidonia no tiene más opción que continuar confiando ciegamente en que el de Parma esté listo para el encuentro. Sus esperanzas se truncan al día siguiente, cuando por fin llega un correo para informarle de que el duque aún no ha embarcado un solo barril de cerveza, para qué hablar de los soldados. Lo que menos se imaginaba es que el duque no había recibido el primer mensaje, en el que se le informaba de que la armada había partido de España hasta aquel mismo día. Era imposible que estuviese dispuesto, pero hace cuanto puede. Dispone sus tropas, marcha con ellas hacia la costa y comienza a embarcarlas. Los diversos legados que van y vienen traen variadas versiones acerca de la marcha de los preparativos de Parma. Hay quienes dicen que necesita un par de días, otros que quizá 2 semanas. Medina Sidonia recurre a su última y desesperada opción.
se arriesgará a anclar la armada en el puerto de Calais y allí aguardará la llegada de las tropas del duque de Parma a bordo de sus gabarras. El comandante sabe que si aguanta el tiempo suficiente aún es posible lograr la reunión y alzarse con la victoria. La suerte del régimen Tudor depende de cuanto suceda en las siguientes 36 horas. El único obstáculo interpuesto entre la armada y la invasión es la flota inglesa. No había fortificaciones entre la costa de Kent, donde Parma tenía previsto desembarcar, y Londres. Bajo las órdenes de un experto comandante como el de Parma, habrían conquistado Londres y quizá capturado a la reina. El almirante Charles Howard es consciente de que la victoria depende de su próxima decisión. Debe asestar un golpe decisivo. Decide atacar con brulotes. Se prende fuego a 8 embarcaciones cargadas de materiales combustibles y la corriente se encarga de arrastrar las bombas flotantes hacia la flota española. Los barcos incendiados pasarían entre los navíos fondeados de la armada y, según se esperaba, los incendiaría. Y lo que es más importante, cundiría el pánico. Y en efecto, esta es la única ocasión en que el terror se apodera de los españoles. Hasta entonces, su disciplina había sido tremenda, pero se dejaron llevar por el pánico, cortaron los cables de las anclas y el viento los dispersó hacia el mar del norte. A la mañana siguiente, Medina Sidonia descubre que tan solo 5 buques españoles permanecen anclados, rodeados por la totalidad de la flota inglesa. Esta era la oportunidad que buscaban los ingleses. Habían disuelto la armada y la habían conducido hacia el mar del norte. Ahora ya podían atacarla con todas sus fuerzas. Medina Sidonia y el fiel Recalde maniobran con bravura para plantar cara al asalto. Este se desata con abrasadora intensidad. El galeón de Medina, el San Martín, recibe 107 impactos directos en su casco, mástiles y velamen. Los ingleses atacan desde tan cerca que entre los barcos se puede intercambiar insultos. El comandante español echó mano de sus garfios de abordaje y gritaba a los ingleses que le dejasen aproximarse y luchasen como hombres. Los increpaba. Ingleses cobardes, gallinas luteranas, venid a pelear. Otras naves españolas regresan y se suman a la batalla, pero en vano. El torbellino inglés es implacable. Por las cubiertas de los buques de la armada corre a raudales la sangre de los 1000 españoles muertos y los 800 heridos. Asombrosamente, tan solo 100 ingleses sufren daños. La agresión finaliza cuando los barcos ingleses agotan su munición, pero el daño ya está hecho. Durante el acaloramiento de la batalla, la fuerte corriente ha arrastrado a los maltrechos y diseminados navíos españoles hacia el mar del norte, donde ya no tendrán oportunidad alguna de reunirse con el duque de Parma. Rehusando admitir su derrota, Medina ordena que la flota se reagrupe. Al negarse algunos barcos, el duque, furioso, manda ahorcar in situ a uno de los capitanes insumisos, dejando su cuerpo pendiente del penol como advertencia. Manda llamar a Recalde como segundo comandante, que es, pero este responde: no, no iré, puesto que de todos modos ya nadie me obedece. Finalmente, incluso Medina Sidonia se ve obligado a reconocer su fracaso. Es consciente de que su flota es incapaz de hacer frente a las fuertes corrientes y poner proa al Canal de la Mancha. Y sin ella, el ejército de Parma no puede invadir Inglaterra. Por sorprendente que pueda parecer, una flota inglesa inferior ha derrotado a la aparentemente imparable armada invencible. En el Mar del Norte, a la deriva, Medina Sidonia y sus capitanes evalúan sus cada vez más menguadas opciones. Llegan a la conclusión de que lo más acertado es regresar a España. Y la única ruta segura, sin tener que encararse de nuevo con los ingleses que los han derrotado, es rodeando Escocia. Tan pronto como los barcos ponen rumbo norte, se topan con un rosario de violentas tempestades. Una buena parte de los malparados barcos pierde sus jarcias y se estrella en las inhóspitas costas de Escocia e Irlanda.
Quienes no perecen ahogados se ven a merced de los soldados ingleses destinados en la región. La triste realidad es que los ingleses los rodearon y tirotearon. Después, desde luego, los ingleses culparán a los salvajes irlandeses de haberles matado a golpes para robarles el dinero y las alhajas. Pero lo cierto es que fueron los propios ingleses los principales culpables de la matanza de varios millares de españoles que desembarcaron en las costas irlandesas. El 21 de septiembre de 1588, 2 meses después de la dichosa partida de La Coruña, Medina Sidonia regresa renqueante a España al frente de 8 baqueteados galeones. Su buque insignia se sostiene literalmente gracias a las maromas que ciñen su casco. De las 130 naves que zarparon hacia Inglaterra, 70 se han perdido junto con 12.500 hombres. El almirante Juan Martínez de Recalde, el segundo comandante de la Armada, también consigue regresar a España, donde muere al cabo de 2 semanas. En cierto sentido, Recalde es quien tiene la última palabra, ya que lo último que hace en su vida es cursar un informe en el que critica sin ambages, explícita y reiteradamente, las decisiones de su comandante supremo Medina Sidonia. Sin embargo, posiblemente el rey jamás llegó a leerlo. A resultas de ello, las investigaciones oficiales exoneran a Medina Sidonia y a Parma, si bien jamás dan respuesta al principal enigma. ¿Por qué fracasó la Armada? Por supuesto, lo primero que hacía todo el mundo era atribuir a Dios tanto la victoria como la derrota. A raíz de la debacle de la Armada Invencible, en Inglaterra y Holanda se celebraron grandiosas procesiones y oficios religiosos dando gracias a Dios por la victoria. Sin embargo, los expertos se pusieron a analizarla. A lo largo de los siglos, los estudiosos han propuesto multitud de teorías para explicar el fracaso de la Armada Invencible. En 1967 la controversia se reaviva cuando los arqueólogos descubren el primer pecio de los 8 hallados frente a la costa irlandesa. Entre los restos del Santa María de la Rosa les aguarda una gran sorpresa. El primer barco naufragado carecía absolutamente de artillería. Pero lo que realmente nos sorprendió fue hallar una gran pila de proyectiles, ya que los historiadores nos dicen que la Armada fue derrotada, o al menos es una de las razones, porque se le agotó la munición. Esto sucede varios años antes de que el doctor Colin Martin descubra la siguiente pieza del rompecabezas: cañones intactos. Algunos de los gigantescos cañones presentan graves defectos de fabricación, por lo que son proclives a estallar. Sin embargo, todos comparten un problema común. El doctor Martin repara en que entre la mezcolanza de cañones, cada uno de ellos precisa de un calibre distinto, un sistema terriblemente confuso e inoperante cuando se está librando una batalla. Los españoles se enfrentaron a enormes problemas para distribuir la munición adecuada para los cañones adecuados en los barcos adecuados. Y al parecer debió de producirse tal caos que la mayoría de los buques embarcaron balas de cañón que no se correspondían con el calibre de los cañones de a bordo. Para colmo de males, ulteriores investigaciones demuestran que muchos de los mayores cañones españoles iban montados sobre tremendas cureñas de 2 ruedas. Esta disposición tan poco manejable los hacía casi imposibles de maniobrar y recargar en el transcurso de la batalla. En definitiva, los españoles lanzaban una andanada y a continuación tenían grandes dificultades para volver a disparar. En cambio, los ingleses, al haber desarrollado tácticas de artillería portátil, podían cargar y volver a cargar durante todo el combate, gracias al reducido tamaño de sus cureñas navales. Esta fue su arma secreta en 1588. ¿Pudo ser este talón de Aquiles lo que descubrió Sir Francis Drake al capturar el Rosario y a su capitán, don Pedro de Valdés? ¿Fue esta la clave secreta que finalmente permitió a la flota inglesa infligir tales daños a la Armada en el paso de Calais? Drake es un hombre muy desenvuelto, habla castellano. Es muy fino y educado. Podría haber reparado en que la nave, a pesar de su gran tamaño, cargaba cañones larguísimos y quizá preguntase cómo pensaban recargarlos. Y don Pedro puede que le respondiera: la verdad es que jamás se nos ocurrió. Pensamos, una andanada y al abordaje. Y Drake: sí, muy interesante, continúe. Resulta inevitable pensar que esta prolongada conversación pudo proporcionar a Drake muchísima información. Si bien los descubrimientos del doctor Colin Martin arrojan nueva luz sobre el misterio de la inoperancia de la Armada en combate,
Algunos eruditos opinan que no son sino los síntomas de un problema mucho más grave. El auténtico hierro, la equivocación fundamental, se remonta al estadio de estrategia y planificación. No es un buen plan. Confiar que una flota se reúna con un ejército que se encuentra a 1000 millas marinas en plena edad de oro de la navegación es un error.